Ya. Entonces aquí va a ser root. Escribe, a ver. Hay root, eso. Y root. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a partir en simple. Lo que voy a hacer es un script shell batch. Le voy a ir explicando cada pieza de lo que voy escribiendo para que vaya teniendo todos los significados. ¿Ya? Primero, abre paréntesis. ¿Qué significa abre paréntesis? Que ustedes van a ejecutar un proceso batch. ¿Ya? Entonces, abre paréntesis. Ahí está. Luego le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que te ejecutes infinitamente un loop. Y uno lo que hace, para hacer ese infinito, dice while. Bien, esa es la primera instrucción. Hágalo infinito. La siguiente instrucción, le voy a decir, ¿sabes qué? Lo que quiero es que tú escribas en pantalla, escribas hola. ¿Cómo se hace para escribir en pantalla y que lo escriba todas las veces? Tienes que decirle, oye, ¿sabes qué? Meterlo en un bloque de ciclo. ¿Cómo se hace un bloque de ciclo en programación? En programación shell es un do y un don. Todo lo que esté entre do y don se va a repetir n veces. Entonces fíjense, do, espacio, vamos a colocar echo. ¿Qué es lo que es echo en sistemas operativos? Todo lo que tú escribas se va a escribir en pantalla. ¿Qué es lo que es la pantalla para un sistema operativo? Un flujo control se llama STD out. O el flujo de salida. El flujo de salida no es tan solo la pantalla, antiguamente era la impresora. Antes uno no tenía el monitor, uno mandaba el comando y se imprimía. ¿Ya? Entonces, echo menos n para que haga un salto de línea. Luego, hola, espacio para que no quede todo pegado. Luego, esto que está ahí, lo único que hace es escribir hola con salto, con su saltito. ¿Ya? Lo siguiente es. Mayor, mayor. ¿Qué significa mayor, mayor? Que va a ingresar eso a un archivo, pero lo va a meter siempre a la colita, al final. ¿Qué significa mayor, mayor? En inglés se llama append. ¿Bien? Como apéndice, abajo. ¿Y a dónde lo vamos a meter esta cuestión? En el outfile. Le vamos a llamar outfile. Está diciendo, los hola los voy a escribir en el archivo outfile. Si el archivo ya existe, voy a colocar otro hola. Y como está ejecutándose infinitamente, entonces va a ser hola, 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 hola todo el rato. En ese archivo. Ya, punto y coma. No lo voy a hacer tan rápido. Si lo hace muy rápido, la gracia, no vamos a poder ver nada. El delay que tú estás diciendo, eso es de lenguaje de programación o de monitoreo, pero. En este caso se coloca sleep. Uno duerme el proceso. Y le vamos a decir sleep 1. O sea, ese echo lo va a hacer cada un segundo. Bien. Luego, como no quiero hacer nada más, podría colocar un montón de instrucciones más, pero no hacer nada más. Y tenemos que cerrar el bloque. Acuérdense que se abre el bloque con do y se cierra el bloque con done. Entonces aquí, done, cierre paréntesis y enter. Fíjense que actualmente quedó esto, el flujo control quedó tomado. No hace nada. Bueno, es que no haga nada. Está ejecutando un proceso que está todo el rato moviéndose. ¿Bien? Entonces, acá tenemos dos caminos, los más utilizados, el 80-20 de los caminos. O detenemos ese proceso yo, o lo matamos. Bien, yo voy a optar por detenerlo. ¿Cómo se detiene? Se detiene con control Z. ¿Cómo se mata el proceso, se hace con control C. Bien, control Z, control C. Control Z voy a hacer yo. Control C que cierra, Mata. Fíjense, apreté control Z y quedó en stop. ¿Y cuál stop de todo el código? ¿Se fijaron? Ya, entonces desde aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar el comando jobs. Que son el comando jobs cuando ustedes están dentro de un flujo control como el que estamos ahora, que es que está esperando comandos, entonces lo que hace es que muestra todos los batch internos que tiene. Entonces fíjense, parece entonces que está detenido. ¿Se fijan? Ahora, con eso que está detenido tenemos dos opciones. Si queremos revivir ese proceso, lo que podemos hacer es lanzarlo nuevamente al flujo control. Eso de lanzar al flujo control se llama
foreground. ¿Bien? O tengo la otra opción de decir, no, quiero que se vaya a segundo plano, o sea, background. ¿Bien? Entonces, lo que yo voy a hacer es que esto se vaya a background. ¿Qué es lo que se hace? Uno aprieta el comando que se llama BG. BG. Background. Y hay que decirle el job ID, en este caso el 1. Pero si ustedes no colocan nada, lo que está haciendo es que agarra el último. Bien, y el último es el único que hay nomás. Entonces yo voy a hacer BG solito y miren. Ahora le agregó al proceso una cosa al final. Fíjense lo que le agregó. Le agregó un ampersand. Entonces ustedes cada vez que ejecutan un comando batch shell y colocan al final un ampersand, inmediatamente se va a background. ¿Bien? Ahora podemos ver este archivo que está ocurriendo con él. La forma más básica de verlo en un sistema operativo CentOS es haciendo cat, luego outfile. ¿Bien? Fíjense que ya está. Miren la cuestión gigante que está. Con un hola. Lo voy a borrar el archivo de puro malvado. ¿Eh? Miren, outfile. Para que lo cree de nuevo, miren. Ya. Ahora de nuevo cat, outfile. Ahí sí. Fíjense, hola, hola, miren. Miren cuánto está creciendo, miren. ¿Fijan? Ahora, pero aburrido, o sea, estamos cada rato apretando el comando cat para poder verlo. Ya, esto es un comando que se hace generalmente para el monitoreo. Uno lo que hace, dice, por favor, ve el final del archivo, pero síguelo. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Uno le dice, ¿cuál es el final? Se le llama tail, cola. Y seguir en inglés se llama forward. Entonces vamos a decir tail-f outfile. Hacer eso, fíjense que estamos haciendo monitoreo. Esta es la misma manera que se hacen los monitoreos de administración de sistemas operativos. Cat toma lo que encontró. El archivo. Sí. En cambio, tail-f lo que hace es seguirlo. El forward. Y al seguirlo, es follow, seguir. Entonces, ahí lo que está haciendo es seguir lo que está ocurriendo en ese archivo. Y lo muestra al tiro. Ahora, ¿para qué voy a hacer que este tail se vaya según los detenerlo? Lo voy a matar nomás. ¿Ya? ¿Cómo se mata? Control C. Ahí lo maté. Y fíjense que apareció el control C. Miren. ¿Fijan al final? Entonces, ahí tenemos el otro tema. Ahora voy a hacer que compitan dos procesos. Voy a hacer un hola y un chao. Miren. El mismo. Ah, si quieren ver los comandos todos, le apretan history nomás. Miren, history. Y miren. Y ahí aparecen todos los comandos. ¿Eh? Ahora, después de hacer este hola, le voy a decir chao. En vez de que corra por foreground, le voy a decir que corra por background al tiro. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que corra al tiro? El ampersand. Entonces, espacio, ampersand, enter. Quedó, fíjense lo que nos dijo. Dijo 2439. Acuérdense de ese número. Ese número que está ahí se llama Process ID o PID. Es donde el sistema operativo tiene corriendo eso. Es una región de memoria. ¿Bien? Como le dice tú. Sí. ¿Cómo uno ve eso? Coloca el comando PS. Fíjense, están todos los procesos que tiene este batch, esta sesión. Ahora podemos incluso ver los dos jobs cómo están corriendo. Miren, jobs, miren lo que dice. Running, ambos. Incluso podemos seguir qué es lo que está ocurriendo con ese hola y chao. ¿Le hacemos cuánto? Tail, menos F, outfile. Miren. ¿Y por qué ocurre? Aquí ocurre algo bien curioso. Estas dos cosas ocurren, pero si se fijan, con el mismo patrón. Entonces, significa que no están en paralelo. Lo que está ocurriendo, como este sistema operativo está corriendo con un núcleo, lo que está haciendo es un cambio de contexto. Claro. Le cambian el contexto a cada rato. Dice, proceso 1, proceso 2, proceso 1, proceso 2, proceso 1, pero es un pseudo paralelismo. Pero en realidad están dando en serie.
Tampoco significa que estas cosas están ocurriendo en la mitad del tiempo. Eso no es, no necesariamente. Pueden estar los dos al comienzo de un segundo y los dos al final de un segundo. No se sabe. De hecho, claro, de hecho, van justo si el conjunto pasa un intervalo de tiempo, después de que escribió la chava, va como un intervalo de tiempo cortito. Claro, y se fijan, eso significa que no están exactamente a la mitad. Están o pegados al final o pegados al principio. ¿Se fijan o no? Van como la continuación. Entonces, acá voy a sacar control C, el tail. Ya tenemos una cosa. El control C mata todos los. Es que el único que está, porque solo, el flujo control solamente controla uno. Claro, no estoy haciendo proceso 1, porque en este caso el chavo sería. No, aquí está No, el que no, está matando el tail. claro, está. Ah, ya, claro. El tail es el que está tomado. Mata solo ¿Bien? el. Mata solo a tail. Ahora, ¿cómo yo veo todos los procesos que están asociados dentro de esta máquina? Como lo haría cualquier personaje que administra el sistema operativo. Hace ps espacio menos aux. El ps menos aux les va a mostrar los procesos de todos los terminales y todos los usuarios. Entonces, fíjese, aparece este reportito que está acá. Sí, lindo. Ahora, ¿cómo podemos administrar esto? Para poder hacer cualquier cosa en flujo control, el flujo control, la esencia de eso es que ocupe una cosa que se llaman pipeline. ¿Qué es lo que son pipeline? Palito. Entonces, si uno coloca, por ejemplo, PS menos AUX, ya sabemos el resultado, es todo lo que puso en pantalla. Pero si nosotros damos y ese resultado le decimos, bueno, aplícalo en otro proceso, lo podemos hacer con un pipeline, así. Eso es lo que estamos diciendo, que todo ese cuadrito lo vamos a mandar a procesar a otro proceso. ¿Cuál es el que me conviene? Grep match. Con eso le estoy diciendo, filtra por lo que encuentres en cada línea que diga batch. Y ahí voy a saber qué cosas tengo que matar de los procesos, porque tengo dos procesos corriendo en background y si no quiero que funcionen mal, los tengo que matar. Miren, aparece así. Están los filtros. Ahora, hay uno que es bastante importante, que no lo maten, porque si no, morimos todos, ¿ya? O sea, el primer batch es el que estamos ejecutando nosotros, ¿po? ¿Ya? Y ahí algunos compañeros de usted, ojalá que hayan hecho, es sano de repente botarle la máquina a su compañero. A uno le hacen un comando remoto, le ponen kill menos 9 menos 1 y con eso le botan. Le mandan un comando remoto a su pobre compañero y, está, y le hacen, le mandan remotamente un kill menos 9 menos 1 y le botan su máquina. Se, Menos 9, menos 1, hacemos que es directamente el el proceso archivo. principal. Entonces el proceso principal lo matan y se sale todo el ¿Y sistema el 9 operativo. qué es? 9 significa el código de proceso. ¿Qué es lo que Ah, vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son los procesos que tenemos actualmente funcionando? Que es el hola y chao. Si se fijan, es el 1195 y el que habíamos dicho que recordáramos, el 1439. Entonces vamos a hacer el matado de eso, que es kill. el 19-10. El Es el 1910 que es era del. el mismo comando, el mismo comando grep. Entonces, kill menos 9, vamos a hacer 1439. Y ahí lo matamos por process ID. Enter. Y ahora mire cuando hacemos jobs, ¿qué es lo que aparece? Dice el segundo proceso, kill. Lo mataron. Ya ahí están viendo la última, están como viendo la circunferencia del proceso, ¿no? ¿Ya? Y ya está muerto. Entonces ya podemos matar al otro, que sería kill, menos 9, y colocamos 1195. ¿Bien? Ahora, antes de matarlo, quiero que veamos también el foreground, que no se lo mostré. ¿Ya? ¿Cómo llevamos este proceso de nuevo a flujo control? Miren, FG, espacio 1. Foreground 1. Y miren, nuevamente quedó tomado el proceso. Flujo control está ejecutando en ese batch. Ahora, si nosotros hacemos acá el control C, lo que matamos es el hola. Voy a hacer control C. Y fíjense, control C, luego jobs, y no encuentra nada. Lo mató. En cambio, control Z lo detendría, pero al ser el job lo seguiría viendo. Claro. Así es.